cascadores. Cascadores de ingenio, por favor. Hablemos con propiedad. Vale, más de la de colores. Bien, me voy a jugar. Voy a hacer un golpe. ¿Y no lo paraliza? Claro que sí. Con una tabla. Por lo menos dice su nombre, se debilita. Yo quiero sacar otro, claro, sí. Vale, le voy a hacer un tour. Ahora es cuando me voy a la bolsa y empiezo a lanzarle. Y ahora, ahora. Ah, ya tiene agua. Pues tú, el mago va a la profetita. Ay, ay, aguantando. Y... ¡toma! La bestia parda la tengo. Allá arriba siempre se la ha descrito como el Pokémon que expandió los océanos. Varias leyendas cuentan que libró combates contra Rodo en repetidas ocasiones para tener el control de la energía de la naturaleza. Es... no hay que poner ningún mote y se envió a la caja 29. A ver qué tal. Hostia, la cueva que se cae, ¿eh? A Recípolis se va a la mierda, ¿no? Fuegos artificiales. ¡Yuhu! Yo, me está entrando un poquito de miedo porque... ahora, sí, vale. Villa raíz del talón. Esto es nuevo, ¿eh? Oh, qué bonito. La liga Pokémon. Ah, mira, el blanco. Mirad al equipo Aqua, mochilero, porque colector, señorita no sé qué, sin Aqua, eso es. ¿Y da calado? Tiene toda la pinta.
Eso era... ¿Ciudad de Ari? Mira qué guapa ella. Bueno, mira, se fota. Aníbal, todo terminado. Aníbal, estamos en prueba contigo. Alfa Reis, el cielo de los cielos ha decorado su aspecto habitual. ¿Qué tal, hombre? Me va. La energía que se ha ido acumulando en el interior de la cueva ancestral está comenzando a fluir hacia nuestro mundo. Vaya calorcito. Hasta hace un momento sentíamos si el temor y la incertidumbre se estuviera adueñando de mí. Pero esas sensaciones se desvanecen poco a poco para dar paso a un sosiego reconfortante. Tierra o mar, seres humanos o Pokémon. Nos empeñamos en hacer feliz a uno de los dos bandos a costa de erradicar al otro. Ahora que el mundo está recobrando poco a poco el equilibrio que le caracteriza, creo que ha llegado el momento de replantearnos seriamente nuestras metas. ¿No te parece, Aquiles? Supongo que tienes razón. Más no. Lo que dices tiene todo el sentido del mundo, pero uno no puede cambiar de la noche a la mañana. Yo tenía mi propia visión para este mundo, y ahora ya es tarde para cambiar mi concepción de un mundo ideal en el que poder convivir con mis queridos Pokémon. Ahora bien, soy consciente de que no tengo derecho a objetar nada después de haber causado tantas molestias. Mira ya. Efectivamente, causaste un estropicio de tales dimensiones que llevaste a este mundo al borde del colapso, Renko. La gente no va a perdonarte ni aunque se lo supliques de rodillas. De todas formas, no necesitas su perdón. Aunque seas un tonto redomado al que nadie en todo el mundo perdone, yo permaneceré a tu lado, siempre estaré contigo. Oh, qué bonito la mano. Así que deja ir a tu bola y hacer barbaridades. Y casémonos. Porque eres nuestro líder, el líder del equipo Aqua, y nosotros, al fin y al cabo, somos tus compañeros. Silvina, sí, siempre. El máximo se va. Nosotros como adultos tenemos el deber de legar este mundo a las siguientes generaciones. Pero como podemos arreglarnos para crear un mundo que ellos pueden heredar en condiciones, debemos colaborar con codo, o tal y como hemos hecho hasta ahora, competir por ese objetivo. Creo que es hora de juntarnos con nuestros respectivos compañeros y tratar de limar las perezas entre el equipo Aqua y el Magma para derribar el muro que nos separa. Muy bien, campeón. Un segundo, te. Muy bien, mocosa. Si alguien como tú ha podido usar el prisma rojo, estoy seguro de que el funcionamiento de este otro no tendrá secretos para ti. Si el soldado que ha llovido ya es capaz de controlar el poder de la regresión primigenia. Aníbal, has tenido el prisma azul. Aníbal, mete el prisma azul en el bolsillo. Adiós. Hasta la vista. Silvina no dice nada, ¿no? Me pregunto si los polos opuestos con el equipo Aqua y el Magma, de mentalidad de objetivos tan dispares, serán capaces de ceder poco a poco hasta alcanzar posturas afines. Ya sé que solo se puede calificar de utopía el esperar que todo cambie de repente. Así me daría con un canto reciente si este incidente pudiese servir como acicate para dar al menos el primer paso en la dirección correcta. Me imagino que en estos momentos se están produciendo muchos cambios en toda la región de Juan. Solo espero que tú puedas disfrutar el placer que supone ver esa metamorfosis con tus propios ojos, experimentarla en primera persona e imbuirte de ella. ¿Quién coño conoce esas palabras? Ni los niños pequeños. Ah, pero lo primero es lo primero. Te recomiendo que empieces a tratar a la idea de gimnasio de esta ciudad. Ruby, quien ha estado con nosotros al pie del cañón, te debía estar esperando. Ten cuidado, porque es bastante fuerte. Dicho esto, creo que a estas alturas ya eres capaz de luchar en igualdad de condiciones contra él. Esto te será de más ayuda en tu viaje alrededor del mundo. Es una de mis flautas favoritas. Porque flauta. ¡Ah! ¡Latios! ¡Latios! ¡Tómelo! Aníbal sigue flotando. Aníbal mete la flota de Eon en el bolsillo de Getojado. La flota es la prueba fehaciente del vínculo que te une a Latios. No importa lo lejos que os encontréis, en cuanto toques una melodía con esta flauta, Latios se plantará ante ti en un abrir y cerrar de ojo. Montado en su lomo podrás surcar el instrumento tal y como hiciste cuando fuiste a parar a esa remota isla en el sur. La verdad es que es bonito el pasaje, ¿eh? Las personas
los Pokémon y la naturaleza. Para poder seguir viviendo en armonía en este planeta, se me antoja necesario que todos muestren un respeto recíproco. Esa es al menos la sensación que tengo. Me hace mucha ilusión comprobar cómo cambiará el mundo a partir de ahora. Arriba. Me pregunto qué se te pasará por la cabeza al vivir en un mundo así y cuáles serían los ideales que perseguirías junto a tus Pokémon. Me alegraría que nos revelases la respuesta tanto a mi equipo Pokémon como a mí la próxima vez que nos encontremos. Hasta entonces. Esto es una caja de enigmas. Venga. Pues sí, estamos de nuevo solos, amigo. No me veo. Quería aprovechar la ocasión para agradecerte de nuevo tu ayuda de todo corazón. Se suponía que íbamos a emprender viajes paralelos desde que partimos de Villarraya, pero cada vez me tomabas más la delantera, hasta que llegó el momento en el que parecías estar a años luz. La verdad es que me sentía bastante sola. No lloré. Jeje, es broma. La cuestión es que has hecho algo que pasará a los anales de la historia. Te mereces un descanso. Hasta luego. ¿Verdad? Yo me dejan solo. Bueno, no estoy solo. La lluvia de estrellas de energía. Oh, la lluvia de energía. Madre mía, bonito. Después la pena. Bueno, lo dejamos aquí, ¿vale? En el siguiente vídeo vamos a ir. Sí, lo dejamos aquí, ¿vale? En el siguiente vídeo estaré con el equipo recuperado, enseñaré a Kyogre, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis pasado bien. Si os ha gustado, darle a me gusta. Compartir el vídeo con amigos, amigas, familias, etcétera, novios, novios y novias. Suscribiros al canal si no lo estáis. Podéis seguirme en Facebook, en Twitter, en Tour, en Reddit. Y tengo un blog, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, nos vemos, chao.